Bon dia a tothom. En primer lloc, jo volia dir que estem molt, molt, molt contents de continuar l'Are Polo l'any que ve. Que pel club, i creiem que per Lleida, sis anys, sis temporades, i la pròxima serà la setena, a la segona divisió del bàsquet espanyol, i que a més és segurament una de les dues millors segones divisions del bàsquet europeu, pues és un hito que creiem que ara valorem tots, i que no ha sigut gens de fàcil, però que amb l'ajuda de molta gent i amb molt treball i molt esforç hem aconseguit l'obra. Per tant, estem molt, molt contents. Una de les persones que, des de luego, ha contribuït a que l'any que viene continuem en el Poro ha sido Jorge. Evidentemente no ha sido él solo, ha sido un montón de gente que ha trabajado y que ha estado en el equipo durante toda la temporada. También Borja Comenge tuvo su papel y su trabajo, y todo el staff técnico. Y por supuesto los jugadores, que en muchos momentos pues demostraron su profesionalidad y su, bueno, sobre todo sus ganas de salir adelante. Todo eso nos ha llevado a un final de temporada frenético, pero que por suerte ha acabado positivo. Entonces, el futuro había que afrontarlo, había que empezar a decidirlo rápido, porque como sabéis tenemos que empezar a preparar la temporada del año que viene, y bueno, pues el club empezó a estudiar distintas posibilidades, distintas opciones. Para nosotros Jorge es un hombre del club, y por tanto era una opción a considerar. Había sus ventajas, había sus inconvenientes, su doble dedicación, digamos, su actividad como profesor del INEF, pues era una pequeña dificultad. Teníamos que ver, y él sobre todo tenía que ver si permitía la compatibilización de ambas cuestiones, y por parte del club pues debíamos completar esa situación pues mejorando y potenciando lo que era el equipo, el staff técnico. Si completábamos el staff, pues seguramente era posible que Jorge pudiera ser una opción a considerar. Bueno, durante estos días yo creo que entre todos hemos ido sumando opciones, y al final hemos llegado a la conclusión de que es posible, de que Jorge puede ser perfectamente nuestro primer entrenador para el año que viene. Y Jorge va a estar acompañado de un segundo entrenador que queremos que sea de bastante nivel, o sea, de tanto nivel como el que teníamos el año pasado, que era él, y por tanto que pudiera pues en cualquier momento suplir las necesidades que Jorge pudiera tener a nivel docente en la universidad. Y además, bueno, pues con nuestro equipo, con nuestro staff técnico que tenemos en el club, pues generar una estructura que permitiera pues tener el máximo servicio con la gente que íbamos a contratar. Bueno, pues con todo eso se ha llegado a un acuerdo.
se presentó a la Junta Directiva el lunes y se aprobó en la Junta Directiva pues el acuerdo que se había alcanzado con Jorge pues se hiciera efectivo. Y así se hizo y así os anunciamos ayer y así os anunciamos hoy. Por tanto, Jorge será el entrenador del Fonsagrada, Jorge Serna, para la próxima temporada. Y decir, luego Albert hablará un poco más de las razones del porqué y de qué es para nosotros el Jorge como directivo deportivo y como técnico deportivo. Desde el club estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque confiamos en él. Estos dos años de trabajo conjunto han sido muy positivos. La relación personal y con las estructuras del club es muy fácil, muy, muy, muy honesta, muy transparente. Y yo creo que compartimos todos valores muy importantes, como es el que nos consideramos ciudadanos de Lleida. Esta es nuestra ciudad, aquí vivimos, aquí tenemos nuestras familias, aquí queremos que haya espectáculo, que haya deporte de calidad, que haya una cantera de niños y niñas que tengan el deporte como un elemento de crecimiento, de formación y de maduración de su vida, que además nos gusta el baloncesto, que creemos que en Lleida puede haber baloncesto de nivel y que además, bueno, pues yo lo digo, para la Universidad de Lleida, para el INEF, para el Forsa y para la ciudad, pues yo creo que es un honor que un profesor de la universidad, que un profesor del INEF sea el entrenador del Forsa. Creo que eso es suficientemente importante y positivo para todos, como para que entre todos también generemos las condiciones más favorables para que este desempeño se haga con el mayor éxito posible, ¿no? Por tanto, estamos muy contentos, le agradecemos todo el trabajo hecho, le deseamos toda la suerte. Él es un hombre del club, por tanto, si algún día entre todos y él el primero consideramos que para el proyecto siguiente o para la etapa siguiente hay un entrenador que puede ser mejor que él para dirigir en ese momento, él volverá a un papel diferente, hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba, y seguro que va a ser el primero que nos lo va a decir, ¿no? Pero por ahora, en esta etapa que empezamos de nuevo, Jorge es la persona que pensábamos que era más adecuada y el que nos da toda la confianza. Por mi parte ya está, Albert. Félix, solo un matiz. Sí. El contrato de acuerdo es por una temporada, es indefinido. Bueno, Jorge es un hombre del club, sí. Pero como entrenador, como primer entrenador, es una temporada. Una temporada, ¿eh? Sí. Bé, com bé diu el Fèlix, estem molt contents perquè el Jorge hagi acceptat la nostra proposta com a continuar com a primer entrenador i màxim responsable tècnic de l'equip, el primer equip del Força Lleida. Principalment els motius són dos. Primer, que és, òbviament, la seva capacitat tècnica, la capacitat professional és indubtable, ho ha demostrat, no sols en aquests mesos, sinó anteriorment, la seva experiència és gran, tant com a seleccionador com a entrenador allà on ha estat. I segon, que és tant o més important, el seu compromís amb el club, no? Jo recordo el primer dia que ens vam juntar, ara farà dos estius, ell no sabia si estàvem a plata, si estàvem a or, si seria primer entrenador, si seria segon entrenador, però ell volia estar al projecte. Recordo clarament que va dir, no, jo quiero estar en el projecte, no m'importa on ni com. Si hi ha altre entrenador millor que jo, cogerlo. Si jo soy segundo, estaré de segundo.
aquesta igual conversa la vam tindre ja fa dues setmanes, que va dir el mateix, diu, Albert, jo lo que quiero es que vosotros creáis en mí, en el sitio que vosotros creáis mejor para el club estaré. Clar, quan algú diu això, després del marrón que li vam passar a farà uns quants dies, uns quants mesos, que ell va assumir, com bé tots sabem, una tasca difícil, perquè ell no volia, que ell li anava malament com a professionalment, com a persona, familiar, i la va acceptar i va agafar un compromís i va agafar un marrón, ha demostrat en tots els sentits que és la persona idònia, no? A més, ell ha sigut sempre molt honest i molt sincer, en tot moment sempre ha pensat en el club per sobre d'ell mateix. No hi ha més. Com bé diu el Fèlix, l'únic que ens va demanar és que nosaltres creguéssim en ell, que el rodegéssim d'un bon equip tècnic, de la seva confiança, i que el deixéssim per la Minef per a veure si podia doncs, compaginar dues coses. Al moment que ell ho va fer i amb la il·lusió que té, és la persona idònia. Sempre va ser la nostra opció, inclús estan en plat o mort. O sigui, nosaltres tenim clar que Jorge és la nostra opció. Gràcies per acceptar, Jorge. Per sort. Felip, una cosa. Antes has comentado que trabajará con él un segundo entrenador de nivel. ¿Puedes adelantar ya quién será este entrenador? Si lo pudiéramos adelantar, lo adelantaríamos. No puedes. No, cuando digo de nivel es que... Lo ha remarcado, que o sea, de nivel. Mira, y aprovecho para agradecerle a Edgar Solsona el trabajo que ha realizado como segundo de Jorge en esta segunda etapa de la liga, ¿no? Pero Edgar, que es otro hombre de club, ¿eh? Es otro hombre del club, que como sabéis sigue jugando en el Alpicat, y sigue de entrenador y es coordinador de nuestra base, es una persona muy joven que también lo que queremos es que se vaya formando. Que se va formando como técnico, como gestor deportivo dentro de nuestro club. No sé cuántos años le quedarán como en su etapa de jugador, pero nosotros consideramos que darle un papel de esa relevancia hoy sería no bueno para él y no bueno para Jorge y no bueno para el club. Entonces Edgar seguirá teniendo un papel importante dentro de la estructura. Pero lo que estamos pensando es en un segundo entrenador con mucha experiencia, con conocimiento de las ligas, con conocimiento de los jugadores y que, digamos, que esté al mismo nivel que pueda estar Jorge, que es la buena situación que también teníamos el año pasado, ¿no? Que teníamos un segundo entrenador para nosotros de nivel muy alto que, bueno, como se ha visto, ha podido ser primero. Pues queríamos buscar un perfil similar, es decir, un segundo entrenador que tuviera perfil de primero, que pudiera ser primero, porque así tendremos un staff deportivo potente. Jorge me decía hace 15 días o un mes, cuando hablábamos de bueno, de cómo afrontar el futuro, me decía Félix, el Forza a nivel social es un club de ACB. Es un club de ACB, pero a nivel deportivo tenemos que subir. A nivel deportivo no estamos a ese nivel. Y esta mañana hablaba con una persona también del mundo del fútbol, ¿no? Pero me decía lo mismo. Necesitamos entrenadores, o sea, al final, si queremos tener buena cantera, buenos jugadores, necesitamos tener buenos entrenadores y por tanto potenciar todo el staff deportivo, incorporar a la estructura del club personas de nivel, con experiencia, pues va a ser muy importante porque va a afectar al primer equipo, va a ayudar a Jorge como primer entrenador, pero eso se va a trasladar también hacia toda la estructura de la base, de los entrenadores de la base, de los entrenadores de los clubes vinculados al Forza, que como sabéis ya son 14, a los que los dos queremos dar apoyo técnico, clinics, formación de entrenadores, compartir experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, este año uno de los grandes objetivos es elevar
sobremanera, sustancialmente, el nivel técnico del área técnico-deportiva. ¿Vale? Eso es un poco. Entiendo pues como tenéis cerrado, Felipe. No. Estamos abriendo la puerta, pero aún no está cerrado. Bueno, pues yo simplemente agradecer la confianza de la Junta Directiva depositada en mis servicios. Yo creo que tanto Albert como Félix han explicado mucho mejor que yo cómo ha sido todo el proceso. Y yo simplemente decir que voy a intentar devolver esa confianza en forma de compromiso, profesionalidad, trabajo, deseo, ilusión, ¿no? Pues en eso intentaré ser un 10. Y vamos a ver si los resultados y el resto de cosas pueden acompañarnos. Pero sobre todo muy agradecido, muy ilusionado. Yo creo que ha cambiado un poco la situación, el contexto de nuestra primera rueda de prensa. Esto es un nuevo proyecto, es una nueva idea, es una nueva temporada. Y entonces la energía positiva, la ilusión es... Todo mi interior es un poco diferente al cómo viví yo mi primera rueda de prensa con vosotros, ¿no? Entonces, yo estoy muy ilusionado, muy agradecido, y la verdad es que me siento muy respaldado, muy apoyado, y en todo lo que yo he comentado, he sugerido, he visto una respuesta positiva en todas las cuestiones. Entonces, si queréis, pasamos al turno de preguntas, que podremos intercambiar impresiones. Bueno, pues, a nivel técnico ha quedado claro, estoy buscando un segundo. Habrá mucha modificación de todo el staff en el sentido de lo que decía Félix de reforzar esta parte de la técnica. La idea es mantener el modelo que teníamos. Antes teníamos un primer entrenador profesional y un segundo no profesional. Ahora el primero será no profesional y buscaremos un segundo profesional. Ese concepto de profesionalidad quiere decir que queremos un segundo entrenador que esté mañana, tarde y noche, que planifique y desarrolle los programas individuales de los jugadores, que esté en la pista por las mañanas al servicio de y controlando el trabajo individual de los jugadores, y que yo pueda centrar toda mi concentración en lo que es la dirección del equipo, el 5 contra 5 y la preparación del partido. Esa es un poco la filosofía de este año. El resto del staff, la idea es... no se ha materializado, pero la idea es que la continuidad de todos los efectivos que teníamos el año pasado. Y como reforzar lo que ha dicho Félix en el tema de Edgar, ¿no? Seguimos contando con Edgar en la cantera, por supuesto que seguimos contando con Edgar en el primer equipo, y es un hombre de mi máximo respeto y amistad y profesionalidad, y la verdad es que máxima confianza con él. En tu última comparecencia pública, aquí en esta entrevista, comentaste que tenía que darse toda una serie de condicionantes para que tú continuases como primer entrenador. Entiendo que desde el momento que estás aquí se han dado otros tres condicionantes. Todos. De cualquier manera, tú priorizabas tu labor docente en el colegio, entiendo perfectamente. ¿Eso quiere decir que es plenamente compatible tu labor docente con el cargo importante que vas a tener aquí la próxima temporada? Pues todo esto se materializa cuando yo hablo con mi jefe de la universidad, ¿no? Con el director del INEF, con Freddy Joven, y que Freddy siempre me ha ayudado en todo momento, tanto este último ciclo del año, y cuando yo le comenté esta situación, el INEF me está ayudando en todo lo posible. Eso no quiere decir que, o sea, yo voy a tener que seguir dando mis clases, mis tutorías, mi investigación, todo va a seguir siendo igual. Pues tendré que dormir menos, ¿no? Tampoco me... O sea, no suelo dormir mucho, pero vamos a compatibilizarlo, y estoy seguro que por un volumen de horas e intensidad de las horas no va a ser. Si no lo conseguimos será porque igual mi nivel no es suficiente, pero no será por trabajo. O sea, por cantidad de trabajo no va a haber problema. A nivel de jugadores... Como tenemos la situación, habrá mucho cambio, con quién contamos seguro, con quién seguro que no contamos, quiénes son los que te interesan. Ahora, mira, yo creo que ahora mismo tenemos dos frentes abiertos. Y voy a empezar
voy a empezar una reflexión y te voy a acabar contestando. Yo creo que ahora tenemos que trabajar en dos frentes, uno y los dos igual de importantes. Uno, los máximos responsables de la entidad en buscar el mejor presupuesto posible, y otro los técnicos, que es hacer un análisis de, primero, la configuración del staff definitivo y un análisis del mercado, un reconocimiento de cómo está la situación del mercado para cuando tengamos la información del presupuesto definitivo poder situarnos. Ahora mismo no tenemos situación en el mercado para decir qué tipo de... Yo tengo una idea de jugador que si queréis luego la comentamos, pero nombres no podemos poner porque ahora mismo no sabemos qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, luego si queréis comentamos el tema de tipo de jugador. Sobre lo que tenemos a día de hoy, ya sabéis, dos situaciones cerradas, que son Gregor y Miki Feliu. Y luego tenemos que hacer un intercambio de impresiones con los jugadores que acaban contrato y tenemos que ver qué es lo que, cuáles son sus ideas, cuáles son sus pretensiones. Y cuando tengamos toda la información, a partir de ahí decidir quién continúa, quién no continúa. Ahora mismo estamos, en mi opinión, estamos un poco en una fase todavía un poco embrionaria del proyecto. Y que yo creo que quedará muy, muy, muy marcada cuando tengamos un presupuesto definitivo y podamos ir a los agentes. Ahora nos están llegando muchas ofertas de jugadores. ¿Qué estamos haciendo ahora? Observando jugadores, viendo perfiles, pero sin tomar ninguna decisión. ¿De qué manera, Jorge? A ver, les comentaba José Carlos. Claro, tú tienes que tener definido el perfil de jugador que quieres. ¿Qué tipo de equipo, de equipo quieres? Y de acuerdo al tipo de equipo que quieres, tendrás que fichar a un jugador. Vale. ¿Tienes claro la tipología de jugador que quieres en tu plantilla? Mira, lo que sí o sí, independientemente del presupuesto, sí o sí, es que vamos a intentar crear un equipo de 10 jugadores profesionales. Con 10 jugadores que puedan jugar cualquiera de los 10-20 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener una columna vertebral que acumule... Que pueda ser que acabe siendo eso, pero la idea inicial es jugadores que puedan jugar 20 y 20 y que puedan competir por cada una de las posiciones, de las 5 posiciones. Y a partir de ahí luego nos quedan dos fichas libres que serán para los jugadores vinculados, que no hemos hablado, pero tenemos jugadores en contrato que son Albert Lafuente, Víctor Vinós, Jordi Bergadà, tenemos la situación de Ilia y luego tenemos las salidas de junior, del junior a senior, de diferentes jugadores que acaban su etapa junior y que tenemos que considerarlas. Vale, entonces, lo que sí o sí, lo que he dicho, 10 jugadores, vamos a jugar 20 y 20. Vamos a intentar jugadores con un estilo de juego que pretenda atraer gente al Barris. Un juego dinámico, intenso, con dosis de espectacularidad, que combine ciertos jugadores con experiencia, con jugadores jóvenes que den energía. No queremos cerrar las puertas, ni mucho menos, al revés, a posibles cesiones de clubes ACB, como ha sido el caso de Marc Martí estos años. Y el tipo de jugador que me gusta es un jugador que sea competente. ¿Y eso qué quiere decir jugador competente? Un jugador que juegue en los dos lados del campo, que cuando juegue tenga un impacto en el juego, que tenga calidad con el balón y que atrás se deje la vida. Ese es a grosso modo, ¿no? Luego ya podemos perfilar qué te gusta del uno, qué te gusta. Yo creo que serían matices más... Pero eso sería un poco los patrones que me van a guiar a la hora de ir analizando jugadores. Has comentado, Jorge, que desde la primera rueda de prensa que hiciste con nosotros la situación ha cambiado, evidentemente. Ahora, empezando de cero, empezando desde el principio de temporada, ¿crees que estás ante tu mayor reto como entrenador? Sé que llevas muchos años, pero ¿te encuentras ante tu mayor reto y lo afrontas con la máxima ilusión? Sí, no, máxima ilusión. Yo soy un tío ilusionado. Yo me ilusiono rápido, me ilusiono con entrenando infantiles, entrenando a mis hijos, entrenando al LED. Sí, impacto mediático, sí, claro. Impacto social, es la mejor liga en la que he entrenado, de primer entrenador, sí. Pero ayer estuve entrando técnico individual con Marc Martí y estaba muy ilusionado. O sea que a mí, yo soy un apasionado del básquet, entonces yo me lo paso muy bien haciendo baloncesto
Y como ha dicho Albert, hace dos años yo quería hacer el mejor baloncesto posible en mi ciudad, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio para hacer baloncesto en mi ciudad? El Forza Lleida. La situación en el organigrama, pues me daba igual en ese momento, me da igual en este momento, y como ha dicho Félix, me parece muy oportuno lo que ha dicho Félix. Es por un año, en el momento que yo me vea, si me veo con fuerzas, yo lo comentaré, y si me veo que mi nivel de fuerzas o mi nivel de competencia, ¿no? Yo hablo de competencia del jugador, competencia, si mi nivel de competencia no es el suficiente, tengo la suficiente confianza como para decir, traer otro entrenador que lo haga mejor. Entonces, yo lo único que le pedí a Albert, pues le pedí varias cosas, una es estar protegido, que es lo que ha comentado, y otra es que si hay un día que seguro que llega, que Jorge Serna o no continúa o lo que sea, o se cesan de sus funciones, poder hacer baloncesto en el club. Es lo único. Yo solo quiero hacer baloncesto en este club, porque entiendo que es el club más relevante de la ciudad a nivel masculino. Volviendo a la configuración de la plantilla, Jorge, de acuerdo a la tipología de jugador que buscas, ¿te sirven mucho de los que han acabado esta temporada? Yo creo que lo primero que tengo que estar es súper agradecido del esfuerzo de los jugadores, ¿no? Y yo creo que hemos tenido muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y yo creo que la mayoría de los jugadores se merecen el máximo respeto para intercambiar impresiones con ellos. Y luego ya veremos si nosotros tenemos la capacidad de poder renovarlos, ¿no? He leído, ¿no?, alguna cosa sobre Jarrett, sobre Tim, sobre Ablai, sobre... Pues claro que nos gustaría, ¿no? Pero ellos han hecho una gran campaña y seguro que salen al mercado. Entonces nosotros ahora todavía no estamos preparados porque todavía no sabemos exactamente de qué disponemos. En el momento que tengamos las cantidades para disponer, entonces podremos hablar de cosas concretas por ilusión, hombre, pues... O sea, hay muchos jugadores que nos interesan, claro. Entrándonos, por ejemplo, en Marco Martí, él por contrato ha estipulado que tiene que jugar en la CB la próxima temporada, sea en Zaragoza o cedido en otro equipo. Sí. ¿Descartáis, pues, la posibilidad que continúe Marc en Lleida? Yo creo que ahora... ¿Hay una puerta que se puede abrir? Sí, yo creo que... Que hay Zaragoza, si no recuerdo mal, salvo la categoría la semana este último fin de semana. Hasta la semana pasada, yo creo que hablar con Kai no era pertinente. Yo creo que ahora se abre el momento de intercambiar impresiones con el Kai. ¿Qué idea llevan? Si ellos llevan la idea del primer equipo, pues nosotros ahí no podemos entrar. Si ellos abren la posibilidad de ceder a Marc, nosotros podemos ser un club candidato. ¿Te gustaría continuar con él? Sí, yo ya digo, ¿no? O sea, si ayer estuve trabajando con Marc, es porque me gusta. Pero ayer estuve trabajando con Marc y con el otro Marc la semana pasada, y con Juanpi, y con Ablai también la semana pasada. A mí me gustan todos los jugadores. O sea, yo me lo paso muy bien entre dos jugadores y son jugadores nuestros. Porque también en tu última comparecencia dijiste como condición, dile que sine qua non, para poder continuar, contar con un director de hockey. Ha trascendido el nombre de Joaquín Prado. No sé si te toca a ti o le toca al presidente o a Albert confirmar si Joaquín Prado ocupará esta figura en el club. Yo digo la parte que me puede tocar a mí. Yo lo que puedo decir es que el club ha trabajado en todo lo que yo le pedí. Y una de las condiciones era alguien que me ayudara. Yo pedí dos cosas. Uno, alguien que me ayudara por arriba para configurar la plantilla, hablar con las agencias, planificación general, proyecto de club, ¿no? Y alguien que me ayudara, no por debajo, pero en el rol de segundo entrenador, como ha explicado muy bien Félix. El club está trabajando en las dos líneas, entonces yo estoy muy contento por eso. Sobre el nombre en particular ya no, pero está trabajando en las dos líneas. Bueno, yo sí que ya lo he dicho varias veces. Y creo que Félix. También, o sea, a ver, en principio, por diversas razones que no vienen al caso, no va a haber un director deportivo, ¿eh? Pero sí que va a haber, digamos, una figura, llamémosle asesor técnico, asesor deportivo, lo que quiera, que va a tener un papel, digamos, múltiple, ¿eh? Porque esa persona tiene que trabajar en la base mucho, a nivel de formación de entrenadores, a nivel de clinics con entrenadores de club conveniados, que nosotros, lo repito por segunda vez, pero es muy importante.
a nivel de tecnificación individual de jugadores de la base y también del primer equipo, a nivel de scouting, a nivel de seguimiento de jugadores del Plata, del Poro, a nivel de ayuda y apoyo al primer y segundo entrenador del primer equipo, a nivel de ayuda y apoyo a los coordinadores de la base, es decir, a Toni Jiménez y a Edgar Solsona. Y bueno, pues dentro de ese planteamiento y de esa figura, pues llevamos ya días hablando nosotros con Joaquín Prado. Y bueno, como sabéis, Joaquín es seleccionador español sub-18, tiene ahora el europeo, por tanto ahora no podemos contar directamente con él, lógicamente se tiene que dedicar a eso. Para nosotros es muy importante, ¿eh? Una persona que conoce a todos los jugadores junior importantes de España es fundamental, porque ahí está una gran parte de nuestro mercado de jugadores de los próximos años. Pues bueno, las cosas van bastante bien. Joaquín tiene muchas ganas de volver al Forza. Ya nos ayuda en todo lo que puede, hay que decirlo, ya nos ayuda en todo lo que puede, ya sabéis cómo es, que él siempre tiene tiempo para el básquet. Y bueno, esperamos que en los próximos días, en los próximos meses, lleguemos a unos acuerdos y que nos permita, pues, que Joaquín, de cara a la próxima temporada, seguramente pues de cara a septiembre, pues pueda estar incorporado. Esa es la idea, pero ya os digo, la figura de director deportivo en sí mismo no, porque además Joaquín quiere seguir siendo seleccionador sub-18 y quiere seguir haciendo sus cosas, ¿no? Lo cual para nosotros además es muy positivo. Pero pues os digo, creemos que si al final logramos la incorporación de Joaquín, un segundo entrenador del nivel que estamos diciendo, Jorge de primero, más toda la estructura que ya tenemos, los Edgar, los Tony, los Miki, los no sé qué, pues a nivel deportivo empezaremos a tener un staff del nivel que nosotros queremos. Del nivel que nosotros queremos, tanto para el primer equipo como para nuestros equipos de la base, como para nuestros equipos conveniados, porque pensar que el año que viene nuestra vinculación confiemos en que Valdiña probablemente pueda ser el club vinculado para nosotros, porque por el perfil de jugadores que vamos a tener, pues seguramente Valdiña será el club adecuado. Pero con Alpicar seguirá la colaboración, porque también tenemos jugadores para Alpicar y seguramente habrá jugadores que van a acabar en Junior este año que a lo mejor no están en Alpicar, pero hay que pensar en Fraga o en Belpuig o en otros clubes conveniados donde tienen que seguir su periodo de formación. Y ahí, hombre, había la figura de Jorge, del segundo entrenador, de Joaquín Prado, pues pueden ayudar muchísimo. Entonces, esta figura de asesor deportivo, etcétera, no es la misma persona que el segundo entrenador. No, dos personas. Segundo entrenador, el segundo entrenador, full time, como dice, profesional, dedicado 24 horas al Fonsa. Félix, ha comentado Jorge diferentes pasajes de su evolución y claro, para conformar un equipo tiene que saber el presupuesto con el que se compara. Uh-huh. Esta última temporada, si no me erro, porque lo comentaste tú, era aproximadamente unos 700.000 euros el presupuesto para esa temporada. Menos 600, 650. Vale. Sabemos ya con la cantidad que se podrá contar para la próxima temporada, atendiendo, insisto, a lo que acaba de decir Jorge hace poco. Pues, a ver, en el mundo del deporte, la cantidad, el presupuesto tiene dos partes, el ingreso y los gastos.
la parte de gasto la puedes saber con una cierta aproximación, porque dependen de ti. Entonces, si tú no te gastas lo que no tienes presupuestado y no presupuestas lo que no quieres, pues puedes tener una pequeña desviación. Pero el apartado de ingresos no lo sabes hasta que no cierras el año. ¿Por qué no? Porque la realidad es que pues la venta de entradas depende de cómo vaya deportivamente el equipo, de cómo te salgan los cruces con otros equipos y en qué días. Y en qué momento te pillen, porque claro, si tienes partidos como el Forza Lleida Manresa en una fecha de Navidad y te metes 4.000 personas, no es lo mismo que hacerlo un martes. Tienes temas de que no sabes cómo va a ir las ventas de merchandising o del bar. Hay muchos patrocinadores que se incorporan a mitad de temporada, que no contabas con ellos y de pronto te surgen, ¿no? Por tanto, el presupuesto de ingresos es un ejercicio complicado de estimación en el que sabes, evidentemente, conoces el 80% y hay un 20% o un 10%, digamos, que puede oscilar arriba o abajo. Nosotros hemos intentado ser todos estos años prudentes, no equivocarnos mucho. Hasta ahora hemos ido consiguiendo pues equivocarnos poco, y entonces este año lo que sí podemos es en el plazo de 15 días o un mes tener una estimación de gasto o de presupuesto, digamos, base sobre el que trabajar, y eso es lo que a Jorge le vamos a decir. Desde luego el objetivo es mantener las cifras del año pasado. Mantener las cifras. 650 solamente. 650. Sí, entre 600 y 150, y el presupuesto del primer equipo por mantener. Entonces, para que ellos puedan trabajar. Si luego, a ver, los saltos importantes de ingresos los sabremos desde luego antes del 31 de julio. Hasta el 31 de julio normalmente los equipos no están cerrados, porque una de las cosas que siempre hacemos es dejar algo para el final, porque mira, el año pasado, por ejemplo, teniendo el cebo guardado, pues a última hora logramos pescar a un Tindersen a un precio muy asequible, que no hubiera sido posible seguramente en julio. Tanto algo siempre dejamos. Si a 31 de julio nuestro presupuesto de ingresos se ha concretado de manera más optimista de lo que ahora podemos ser, pues a lo mejor al final pues hacemos algún pequeño esfuerzo más de plantilla, ¿no? Depende. Pero sobre esa cifra, yo creo que tomando como base la del año pasado no nos vamos a equivocar mucho. ¿Alguna otra pregunta, sí, Dani? Félix, se salvó la categoría la última jornada, de manera prácticamente milagrosa. Coincidimos todos, incluido Jorge. Si tuviésemos que hacer autocrítica desde el club, ¿qué nota nos ponemos de esta temporada y por qué se tuvo que sufrir tanto? Yo te voy a contestar lo siguiente. Estamos haciendo una serie de rondas por departamento, para hacer una reflexión de lo que ha pasado en la última temporada, tanto desde el punto de vista de marketing, de comunicación, de gestión, de base, de social y deportivo. Entonces, en las próximas semanas vamos a ir haciendo reuniones con los responsables de cada una de las áreas para analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Objetivo, hombre, pues mantener lo bueno y cambiar lo malo. La gran suerte que tenemos, yo me he pasado la vida así, el partido a partido de Simeone, que por cierto, a ver si tiene suerte hoy y gana mi Atleti, los presidentes igual no lo vemos partido a partido, lo vemos año a año. El partido para un presidente o para la directiva es año a año.
este año nosotros tenemos la oportunidad, tenemos ahora 365 días para corregir todo lo que hemos hecho mal y para mantener y reforzar todo lo que hemos hecho bien. Ese es el gran logro de mantener la categoría, y que, como una vez decía en la asamblea de Actel, esto es muy parecido al mundo agrario. O sea, tú puedes, el mundo del deporte, puedes haber hecho las cosas muy bien y te viene una pedregada como el otro día, o simplemente los otros lo hacen mejor. Este año ha habido muchos clubes que lo han hecho mejor. No sé que nosotros lo habíamos hecho tan mal, pero hay muchos clubes que lo han hecho mejor. Y, sin embargo, al año que viene, si no has destrozado la estructura del club, y creo que eso no lo hemos hecho, ni lo hicimos hace dos años, cuando acordaros que también tuvimos malos momentos, te permite que al año siguiente puedas estar arriba, o sea, porque las cosechas, aunque hoy tengan piedras, si no se destrozan los árboles, este año puede ser mala, pero el año que viene puede ser la mejor de la historia, ¿no? En el mundo del deporte es un poco parecido. Por tanto, os digo, estamos haciendo ese balance. Cuando lo tengamos hecho, haremos la rueda de prensa tradicional de balance de la temporada anterior. Y ese es el momento en que te diré la respuesta de lo que me has preguntado. Con conocimiento de causa, con reflexión y con propuestas, porque lo bueno de ver las cosas que has hecho mal es tener la solución, ¿no? Por eso os emplazo para la próxima, ¿no? Una cosa, Tori. Hace unas semanas el presidente del Lleida Esportiu, Albert Esteve, comentó de una oferta de 400.000 euros que estaba dispuesta a poner encima de la mesa por comprar el básquet. Se habló de cierto interés del básquet por entrar también en el fútbol. ¿Ha habido algún paso en este sentido? ¿En qué fase estáis? ¿Cómo contemplas estas posibilidades próximamente? Bueno, como Forza Lleida, yo lo que puedo responder es que nosotros no hemos recibido, yo personalmente, no he recibido ninguna propuesta, ni ninguna oferta, ni ninguna conversación, ni me ha llamado absolutamente nadie. Por tanto, cero. Como Forza Lleida, yo como presidente tampoco he hecho ninguna oferta. Ahora, el año pasado, ya lo sabéis, yo personalmente, otras personas vinculadas al Forza Lleida y otras personas no vinculadas al Forza Lleida, pero también del mundo del deporte, del fútbol y de la empresa, sí que le presentamos a BLTV una propuesta de adquisición, pero bueno, a ellos no les pareció bien y se dejó estar. Eso es lo único que hay. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? No, no. Hemos hablado un poco del presupuesto. ¿Eso quiere decir que con los acuerdos que tenéis, que esperáis renovar patrocinios, etcétera, la estabilidad del club ya está económicamente garantizada? Hombre, por supuesto que no somos el Breogán todavía, ni clubs que tienen 25, 30, 40 años de historia, pero yo creo que el Forza hoy ya es un club muy, muy importante. Es decir, con ellos lo hemos hablado, ¿no? Son muchas cosas las que es el Forza hoy. Ya no es un equipo, ¿no? Son mucha gente, es una estructura, son muchas relaciones con clubes, con entidades sociales. Yo creo que mucha confianza mutua generada con la ciudadanía, con las instituciones, con los clubes de la provincia. Creo que Forza en estos años, bueno, ha hecho muchas cosas seguramente mal, no ha sido fácil, pero también hemos hecho cosas bien, ¿no? Y sobre todo hemos mantenido una trayectoria. Entonces, hoy el Forza tiene una solidez que no tenía, evidentemente, al comienzo,
y ya hemos superado situaciones difíciles y creo que eso, bueno, eso nos da una cierta tranquilidad y más aún cuando, como dice Jorge, podemos afrontar la próxima temporada con toda la ilusión del mundo, empezando de cero, porque por suerte, esa angustia de aquella rueda de prensa donde que él tenía y que teníamos todos, y que soltamos en el campo del Manresa, cuando el presidente del Manresa dijo, Félix, al final, si quieres, puedes saltar, ¿no? Pues, y salté, evidentemente que salté. Ahí se fue esa angustia, y entonces ahora tenemos toda la ilusión, sin angustia. Por tanto, bueno, ahí estamos, y contentos. ¿Alguna vez? No, ya está. Gracias.